Son tiempos difíciles. ¿Qué tal? Buenas noches. El espíritu de siempre del Bobby, de conocer a artistas, a hombres, mujeres de la cultura mendocina, no necesariamente la cultura artística, sino a través de todas sus manifestaciones. Y en esa línea, hoy el gusto de recibir a un gran actor mendocino, una persona muy inquieta que incursiona en la literatura a través de cuentos, de novelas. Eh, de la dramaturgia también, tiene hecha cosas importantes a través del teatro y que se ma ha manejado mucho también a través de, de, de monólogos, de presentaciones como eh, unipersonales. Estamos hablando de Iñaki Rojas, a quien recibimos con mucho gusto. Bueno, por favor, el gusto es mío, de una. Bueno, Segundo. Iñaki, empecemos por el principio. ¿Dónde naciste? En el hospital. <laughs> Está bueno. Mendoza, Mendoza. Mendoza. Sí, 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 Soy sí. Bien mendocino, sí, de una. Y tu inclinación. Me por 70, por 1970. Eh, ¿Tu inclinación por el arte cómo se despertó? ¿Qué recuerdos primeros tenés? Eh, eh, qué, eh, qué buena pregunta. Este, en realidad. Eh, lo primero que, que me apasiona, creo, o, o al menos don, por donde entro al arte es a través de la literatura. Este, leo desde muy chico, leo porque mi, mi padre me obliga. Esas cosas que tienen los padres, sí, algunos este, padres. Sí, algún día. Este no, pero ya es un tema que no hemos charlado mucho con ese señor. Este... Eh, pero bueno en realidad nos obligó a los cuatro hermanos a que leyéramos una novela cuando teníamos ocho años este, conmigo tuvo el desagradable gusto de ponerme de darme eh, Robinson Crusoe una novela muy fea para un niño de cinco años una novela de mucha soledad viste entonces este, <laughs> eso se lo he recriminado a lo largo de los años este, pero eh, después ya en la adolescencia empecé a, a este, había una guitarra en casa de, de un tío que la dejó en alguna oportunidad con dos cuerdas y me puse a tocar este, ahí me, me enganché con la guitarra eh, un par de años más tarde mi viejo me compró un bajo eh, fue el primer instrumento eléctrico que tuve eh, y ah, en, como es, en la adolescencia ya empecé a alargarme y a componer Hice un par de canciones, grabé en Sanessi una canción cuando tenía 16 años con un par de amigos. Eh, pero la primera vez que me subo a las tablas es con mi elenco Plaza Dandy en el 96, yo ya tenía 26 años. Este, y, y fue un amor este, intenso de entrada, muy apasionado con, con el teatro, y este, que me ha durado... Hasta, hasta hoy. ¿Y qué había en Plaza Dandy? ¿Un ¿Texto tuyo? Sí, 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 sí. Eh, mayoritariamente textos míos. Este, igualmente, eh, vos también has hecho teatro, ¿verdad? De una. Vos también has hecho. Has visto lo que son las, los trabajos grupales. ¿no? Sí. Uno lleva por ahí un, un guión y entre todos se termina más o menos haciendo... Lo que termina quedando definitivamente en las tablas, digamos, ¿no? Pero, pero sí, sí, eran textos míos la gran mayoría. Este, hicimos tres obras con Plaza Dandy, hicimos La Vez que nos juntamos todos, Cuentos Cortos de Zacarías Dandy y El último almuerzo. Este, desde el 96 al 2009, más o menos. ¿Y qué te gusta leer? Eh, ficción, ficción mayoritariamente. Eh, eh, humor también. Eh, Te puedo mencionar autores. Eh, a ver, Fontana Rosa, Dolina, eh, bueno, Borges, este, Italo Calvino. Italo Calvino es uno de mis mayores referentes de los últimos años. ¿Por qué? Años. No pierdas la lista, pero sí. ¿por qué Calvino? Calvino, oh, Calvino, y mira. Con el varón rampante yo he llegado a llorar. Yo recuerdo que leí el varón rampante en una, en una pieza de un, de un hotel muy, muy de cuarta allá en, en un lugar de Chile que se llama Guanaqueros, en Guanaqueros, este, en unas vacaciones que, que, que me fui para aquel lado. Y recuerdo haber estado en la noche terminando el último capítulo de El varón rampante y que se me caían las lágrimas. ¿no? Este, creo también que adquirí cosas de la prosa de Calvino que me gusta replicarlas, digamos. Mira lo que es la información, me dan ganas de leer El varón rampante. Pero es, un, es uno de los libros más bellos, es una historia preciosa, El varón rampante. Este, El varón rampante, eh, Las ciudades invisibles. Las ciudades invisibles es, es una serie de cuentos, una antología de cuentos fantásticos, maravillosa, maravillosa. Un, un, un relato apócrifo de, de un viaje de Marco Polo. Este, en, ¿cómo es? Marco Polo se encuentra en Mongolia con Klu Kublai Khan un ¿cómo se llama? un este, emperador mongol que está tan aburrido de todo su poder que le dice a Marco Polo contame historias de los lados, de los lugares, de las ciudades que has visitado contame historias entonces Marco Polo le cuenta historias de ciudades internas pero cada ciudad tiene nombre de mujer. Una maravilla. Una ¿Es? maravilla. Oh, las ciudades invisibles es una belleza. <laughs> es un gran autor. A mí, Italo Calvino, me... me, me no sé, yo me flasheo mucho. ¿Y qué otros? Calvino. ¿Qué otros? Paul Poloster Paul mm. también muchísimo. Sí, sí, sí. Eh, Ian McEwan, otro autor que he descubierto en los últimos años y que, wow, qué cosas. Hay grandes autores, hay unos autores con unas, unas novelas y unas prosas tan... ¿Y qué te gusta? ¿Te gusta algo más particular? Toda la literatura seguramente, pero la historia en sí, el vuelo de imaginación, el lenguaje... Uy, sí, es que todo. <laughs> A ver, eh pero tenido... vamos a seguir, se nos, sí, se nos cayó una sí, vela. No, no pasó nada. No pasó nada. No nada. Son 30 mil pesos menos, <laughs> pero no pasa nada. <risa> este, <risa> eh, sí, era del jarrón de la dinastía Ming. Claro. Este, se, lo, se lo cobramos a Marco Polo. <risa> <risa> eh, eh, vos sabés, te iba a decir, últimamente, en los últimos años he dejado también de leer un poco de ficción. Y he empezado a leer este, eh, <coughs> biografías. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, las, las biografías de artistas también, de, de eh, rockeros. Eh, no sé, hay un gran autor este, argentino que se llama Sergio Marchi, que es un gran, gran este, este, escritor y biógrafo. Eh, de él he comprado varias cosas, porque me gusta mucho. El, Cómo escribe, me gustan mucho los temas que elige para, para escribir también. Y hablando de temas eh, para seleccionar, de historias, de relatos, te saco de línea. Sí. ¿Qué pasó esa vez que fuiste? No fuiste, pero digamos que fuiste jugando con las palabras. A, sí. a Rusia y había una historia ahí con un ajedrez. ¿Cómo es la historia? Bien, qué buena. A ver. En realidad es bueno porque estuvimos charlando antes de empezar el programa, pero esa es la, esa es la picardía. Hacemos como que yo te sorprendo. ¿Qué, ¿Qué pasó, padre? Iñaki, con Yo te voy a contar. Hubo una vez una demostración de cortesía rusa. Hay en Rusia una ciudad bastante grande, el centro de una vasta zona árida. En esta ciudad hay un club de ajedrez. Y quien quiera en toda la zona esté seriamente interesado en el ajedrez, pertenece a este club. Durante varios años hubo dos ancianos que estaban muy por encima de todos los demás miembros del club. No eran maestros, pero en la zona eran los mejores jugadores. Y a lo largo de los años los socios del club habían estado intentando decidir cuál de los dos era el mejor. Cada año había un concurso y cada año los dos hacían lo mismo. Primero uno de ellos ganaba, después ganaba el otro. Después empataban o declaraban tablas. El club estaba dividido. La mitad de los socios creía que el uno era superior, la otra mitad pensaba que el otro. Los socios del club querían tener un campeón. De modo que decidieron que este año harían un concurso distinto. Decidieron traer un jugador inferior, una persona completamente desconocida, ajena a la zona, y cada candidato jugaría con él una partida. Y entendieron que cada uno de los candidatos le ganaría al jugador mediocre, de modo que no era cuestión de ganar o perder, sino que resolvieron más bien votar después, tras estudiar y discutir el juego de cada uno de los candidatos y que le otorgarían el premio a aquel que jugara con mejor estilo. La noche del torneo llegó y el primer candidato jugó con el jugador inferior, hasta que éste finalmente se encogió de hombros y le dijo al anciano, abandono, usted gana, obviamente. Momento en el cual el anciano se inclinó. E hizo girar el tablero en redondo, tomando él la posición que el joven había abandonado, y le dijo: Continúe. Jugaron hasta que el joven recibió jaque mate. <coughs> Después, el segundo candidato jugó con el jugador inferior, hasta que el extranjero se encogió de hombros. Y dijo: Abandono. Y el anciano, exactamente como había hecho el primero, hizo girar el tablero en redondo y le dijo: Continúe. Jugaron un buen rato hasta que el joven, con expresión vacía, se encogió de hombros y se echó hacia atrás y dijo: No sé qué hacer. No sé a dónde mover. ¿Qué haré? El anciano torció la cabeza para entender mejor cómo veía a su oponente el tablero. Y entonces dijo cautelosamente, bueno, ¿por qué no mueve esa pieza allá? El forastero... Miró el tablero sin comprender y después se encogió de hombro, como diciendo: Bueno, no puede causar ningún daño. Y después de todo, ¿qué importa? Sé que voy a perder de todas maneras. Con este gesto, movió la pieza allá. El maestro frunció el ceño. Y examinó el tablero durante varios minutos antes de mover. Su entrecejo se ahondó. Las comisuras de su boca se cayeron. Sus ojos se endurecieron. Devolvió una hoja pétrea desafiante mirada a su público por un momento antes de decir con una voz ronca que todos pudieron escuchar, abandono. Saltó de su silla, alzó rápidamente su bastón con puño de oro y lo descargó sobre el tablero de ébano y marfil partiéndolo por la mitad. Salió corriendo de la habitación, murmurando en voz alta una larga, vigorosa. Letanía de blasfemias que fue maravilloso escuchar. Por supuesto, le otorgaron el campeonato del club. Y de paso, pienso, demostró la manera apropiada de perder una partida. Ajedrez, un cuento de Spencer Holst. ¿Quién es Spencer Holst? Uh, Spencer Holst es un... Era, era ya murió. Era un hombre este, que vos sabés que yo no le conozco más que un libro de cuentos maravillosos, donde está ajedrez precisamente. Este, un libro que se llama El idioma de los gatos. Un libro que acá en la Argentina lo, ¿cómo es? lo editó Ediciones de la Flor y, y lo tradujo al castellano eh, Rodrigo Fresán una maravillosa traducción que este, a mí cada vez que leo los cuentos de Spencer Holst agradezco que hayan pasado por la mano de Rodrigo Fresán porque al menos son maravillosos. Este. Y, y, y la metáfora, que es una metáfora para, para la actualidad, no el éxito, el ganar, uh -huh. el perder. Totalmente. Gana el que pierde, pierde el que gana. Totalmente. También hay una cuestión ahí, ¿viste? De que, de que, el, ¿cómo es? De que la misma gente eh, le impone que, que alguien, que haya un ganador. ¿Viste? El mismo cuento plantea que los dos jugadores por ahí no tienen interés de, de que uno sea el ganador. Es la sensación que me deja el cuento, ¿no? Ahí los dos tipos constantemente empatan, Nunca se define cuál es, pero hay una cuestión ahí, hay una presión externa que los obliga a, a, a tener que definir. ¿no? Bueno, no sé si es un panfleto político, pero es una metáfora de una presión que tiene el momento actual del mundo, donde te tira presión a vos, me tira presión a mí, te tira presión, tira presión a Mabel, a Andrés. ¿no? De, 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 ¿De qué presión? Eh, tenés que triunfar, tenés que tener éxito, sí. tenés que, qué sé yo qué. Sí. La si presión no, que una... tenemos para que este programa sea exitoso, Iñaki, y que le guste a toda la gente. Y que, y que, lo, y que lo estamos haciendo así. <laughs> Permiso, no? se puede. Pero cómo no. Bueno, eh, qué gusto. Eh, Domingo, no sé cómo andamos favor. de tiempo. Cerramos el primer bloque, Mabel. El gusto de. De, estoy un poco perdido, lo confieso abiertamente, porque ¿sabes qué? Tenemos una, una, una pluma. Sí, me enteré. Eh, y es maravilloso. Estamos estrenando. Iñaki, sos, eh, tenés el honor de tener el primer programa con pluma. Por favor, para mí un flash. Es qué un, un aparato... Podrías tomarlo, Andrés. Yo, marcándole la cancha a compañeros que, que le salvan la vida a, una, uh -huh. a, a uno con los planes eh, y los planos, se pone nervioso y dice cualquier cosa. Uh -huh. Pero te, hay una cámara central, que es la que usa Mabel y la ha dejado uh -huh. fija. Está Andrés aquí a mi izquierda con su camarita móvil. Y Mabel está con un bicharraco así, una grúa. Y un aparato de no sé qué, de 5 metros, que es donde va volando esa cámara, creo. Bueno, el gusto de estar con Iñaki Rojas, en salud. De gusto mano, mío, mucho, gusto mío, Mucho gusto. Por favor. Cuidado con el perro, cuidado con la pluma. A ver. Bien, cuidado con el perro, eh, Canal 30, TDA, Televisión Digital Abierta, Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, eh, me siento raro porque estoy siguiendo a Mabel con, con la pluma. Estas, eh, estos artificios tecnológicos que le dan más eh, vuelo a la imagen y, y lo confunden a uno por ahí, no. Pero está bueno, está bueno, hay que, hay que ir a donde haya que ir. Eh, Iñaki Rojas. Nos quedó gustando el cuento y queremos otro, pero esta vez en el tuyo. ¿Qué pasó? ¿Qué cuento quieres contarnos? Quiero contarte el día que Ricardo Arjona le vendió el alma al diablo. ¿Puedo? ¿Y por qué lo decís con ese tono tan solemne, <laughs> tan misterioso? Ahora lo vemos entonces. Oh, a ver, a huir. <coughs> Todo pasó una noche en un bar de Guatemala, en algún día del año 1993. El muchacho había cruzado la puerta pasada a las doce, dejó el estuche de su guitarra contra la barra, se acodó sin sentarse y pidió una cerveza. El barman apoyó la bebida sobre el mueble, el muchacho bebió un trago largo y después detuvo su atención en la única mesa ocupada del lugar. En ella, seis mujeres que iban de los 40 a los 50 años, algunas con más plenitud que otras, festejaban el cumpleaños de una tal paloma. Una morocha muy atractiva que oficiaba de fotógrafa eventual capturó la atención del joven músico. Vestía un jean ajustado y ese trío de cintura, cadera y glúteos era. como para escribirle una canción, ¿no? murmuró una voz masculina. El músico giró a su izquierda y ahí, a la vuelta de la barra, justo donde el mueble hace una U, allí estaba él elegantísimo y seductor, mecía un vaso de whisky con su mano derecha, mientras se acariciaba la pelirroja y prolijísima barba con la izquierda. Y no dejaba de mirar a la fotógrafa, solo tenía ojos para ella. El joven músico se quedó mirándolo algo obnubilado. Dicen que eso te pasa con el diablo. Si se te aparece, no podés quitarles los ojos de encima. Te perdés en sus ojos, aunque él no te esté mirando. Y al músico le pasó algo así. Y fue ahí, cuando entendió, frente a quién estaba. El diablo que ya venía tomando antes de que el músico entrara, ya estaba en ese momento en que necesitaba charlar con alguien, así que lo invitó a sentarse y ocuparon una mesa. Hubo un silencio sostenido donde todo quedó claro de manera tácita. El músico sabía ante quién estaba y su interlocutor lo mismo. Y los dos sabían que el otro sabía. Fue el músico quien rompió el hielo al preguntarle qué hacía allí, por qué Guatemala, por qué ese bar. Porque andaba por la zona, contestó el diablo. Vengo de Argentina, se me pegó el acento, pero en realidad voy para Colombia a buscar a alguien, a llevármelo en persona. El músico frunció el ceño. El diablo parlanchín aclaró, hay ocasiones en que amerita, mi amigo, venir en persona. Yo no vengo nunca, no tengo necesidad. Pero esta vez corresponde. El diablo apuró un trago de whisky y volvió la vista a la fotógrafa. No veía la hora de penetrarla en el callejón como habría de pasar una hora más tarde. Pero el whisky es una de sus mayores perdiciones y además es el diablo. Jamás pierde la paciencia. Así que desvió la mirada de aquellas curvas y la depositó en el estuche de la guitarra que el músico ahora había dejado en el piso debajo de la mesa y comprendió que un negocio se asomaba por sobre el filo de ese estuche. Así debe haberlo entendido también Ricardo, el joven músico, porque transitaba esa encrucijada de su vida donde si bien era un artista reconocido, faltaba la estocada final, la canción que lo haría llegar a los oídos del mundo entero, la canción que parecía negársele de manera definitiva. Y de pronto estaba allí en este bar de su ciudad, de pura tertulia nada más ni nada menos que con el diablo mismo. Estaba todo dicho. Un pacto se avecinaba. El diablo no se te aparece para ver si te pintan las comodidades que te ofrece el infierno en tu próxima vida. No, no es un vendedor de seguros. Es el diablo. Sabe que estás necesitado y sabe que tenés algo para ofrecer y sabe que estás dispuesto a todo. Y por eso se te aparece. Porque sabe que vas a entregarle tu alma. Punto. Lo de su viaje a Colombia para llevarse a alguien era otra típica e histórica mentira del príncipe de las falacias. Nunca sabremos cómo fue que se dio exactamente, pero según cuenta la leyenda, la morocha fotógrafa se levantó de la mesa que ocupaba con sus amigas y encaró hacia la barra. En el camino pasó junto a la mesa donde estaban nuestros dos personajes. Calzaba botas negras a tono con su pantalón, y su taconeo capturó la atención de los dos sujetos. Mira lo que es eso, dijo el diablo, lujurioso. El muchacho observó a la llamativa morocha y fue sincero, hermosa, pero no me gustan más grandes que yo. El diablo lo miró con una ceja levantada. ¿Y cuántos años tenés? 29, dijo él, y esa mujer... Es una señora. El diablo se mordió el labio inferior como quien acaba de oír una pelotudez descomunal. Apuró un trago más de whisky y volvió la vista a la barra. Y cuando vio la silueta de la morocha acodada en la barra, aguardando por dos cervezas bien frías y ofreciendo su mejor perfil a la platea masculina, fue cuando tuvo una inspiración fugaz, inevitable, genial y reveladora como suelen ser las inspiraciones. Entonces golpeó dos veces la mesa y le ordenó al músico: "Escribí, dale". Sobre la mesa, de pronto y de la nada, había un bloc de hojas a rayas y un bolígrafo. El muchacho agarró el bolígrafo, apoyó la punta sobre el papel virgen y aguardó en silencio como un escriba a punto de oír el dictado de su amo. Y entonces, el diablo dictó Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar. Su figura ya no es la de los quince. El muchacho que venía escribiendo sin censuras, <coughs> aquí frunció el ceño. El diablo advirtió su incomodidad, pero le guiñó un ojo rápido como reclamando confianza o como entendiendo la gravedad de la situación. Y continuó. Su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Mm, bien, dijo el músico, no muy convencido todavía, pero confiando en aquello de que el diablo sabe más por viejo que por diablo. <coughs> Señora de las cuatro décadas, repitió el diablo con la firme determinación de quien ha encontrado un buen título, una buena frase para repetir, un leitmotiv tan efectivo como certero. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir qué hay detrás de esos hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. No, dijo el músico, esto es demasiado, dijo casi ofendido. El diablo dejó de mirar a la fotógrafa y volvió a llenar su vaso de whisky. Dale, maricón, le dijo, escribí eso, esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Es genial, nunca he tenido mayor lucidez. Ya me lo vas a agradecer, ya vas a ver. Ok, yo la dejo, pero ahora debería venir un estribillo, dijo el músico que quería poner su cuota. Se me ocurre algo así como... Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor. Me gusta, sí, reconoció el diablo. Y que se repita dos veces: Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años que es mejor. Y escucha, escúchate esta. Porque lo usted, al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de Bey. El músico relojó el vaso de whisky del diablo y pensó que el expulsado de los cielos ya había tomado demasiado. Pero igualmente no quiso interrumpirlo y siguió escribiendo. En la barra, la mujer agarró dos botellas de cervezas bien frías y emprendió el camino de regreso a su mesa. Cuando pasó por la mesa de nuestros dos personajes, el diablo, que no le había sacado la vista de encima, continuó con su epifanía con la lengua un poco más relajada. Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote. Su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar. Señora de las cuatro décadas, no insista en regresar a los 30. Con sus cuarenta y tantos encima, deja huellas por donde camina. Que la hacen dueña de cualquier lugar. Y no sé, terminalo vos, dijo el diablo, justo cuando la morocha, por primera vez en la noche, se dio vuelta para mirarlo. Acababa de llegar a la mesa, acababa de dejar la cerveza sobre la mesa cuando se dio vuelta y lo miró. Y sonreía, como si supiera que hablaba de ella, como si supiera que el mismísimo diablo, que el mismísimo Lucifera en persona, si cabe la expresión, acabara de improvisar un. Poema entero inspirado en ella. Un poema cursi, pero al fin y al cabo todos lo son, algunos con mayor gravedad que otros. Dicen que esa noche el bar cerró muy tarde. El primero en irse, pasadas las dos de la mañana, fue el joven músico, solo, con su guitarra a cuestas. Una hora más tarde, los, las cinco mujeres. Con un avanzado estado de ebriedad generalizado, se repartieron en tres taxis que la esperaban afuera y se alejaron en distintas direcciones. Veinte minutos después, la morocha fotógrafa salió abrazada al diablo, trepada a él, con las piernas rodeándole la cintura, comiéndose ambos la, las bocas a besos, y así se perdieron en el callejón aledaño. Unos días más tarde, en Colombia, Después de una maratónica escapada sobre los techos de Medellín, caía muerto Pablo Escobar Gaviria. Dicen los pocos que lo vieron caer que el diablo mismo había venido a buscarlo en persona y que silbaba una canción, pero nunca nadie pudo recordar su melodía. Eso es. No sé eh, cómo estamos con el tiempo, pero este bloque lo vamos a dejar así. El día que Ricardo Arjona le vendió el alma al diablo. Un cuento tuyo. Un cuento mío. Cuidado con el perro. Iñaki Rojas esta noche en nuestro cuidado con el perro. Iñaki, preguntan ahí en el control dónde se puede leer ese cuento todavía, ¿no? Eh, se podía. Ahora, este eh, ¿cómo es? Lo tuve un tiempo en Facebook y ahora lo... ¿Cómo es? Eh, eh decidido este, hacer una colección de cuentos míos que no, estén, que no tienen que estar publicados este, entonces estoy, digamos estoy preparando material para hacer una antología de cuentos míos ¿y qué estás escribiendo además de eso? estoy <coughs> empecé eh, tres novelas este um, sí eh, estoy, me, me gusta mucho el género novela para escribir este, en realidad me, me gusta mucho el cuento y me, me gusta mucho la novela, pero en los últimos años la novela es lo que mejor me ha sentado para contar historias este, un poco más amplias, digamos. ¿no? ¿Y no intimida la novela en un sentido literario? Hay que entrarle a una novela, ¿no? Sí, 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 sí puede ser, pero eh, al menos yo, yo ya rompí esa, ese temor durante muchos años. Decía, ¡ay, algún día tengo que escribir mi novela! Y se dio, se dio. Afortunadamente se dio. ¿Y cómo tres simultáneamente, que no terminan de terminarse? Uf, este... Pasa que son tres historias totalmente distintas. Una es una, un viaje en el tiempo. Así como... Me gustan mucho los géneros, Fito. Me gustaría mucho... Eh, a ver, tengo mi, no, mi primera novela... Eh, se llama Supernova, eh, salió publicada en capítulos en la revista Cero, en la revista de rock, eh, y es una, precisamente es una historia muy rockera, muy rockera, y después de esa tengo El mendigo en el boulevard, que es una historia de fantasía, completamente, esa tiene que ver con los sueños, es otra historia que nada que ver con la anterior, y por ejemplo me gustaría ser un policial. Me gustaría, como te digo, eh, tengo una historia para hacer mi viaje en el tiempo, mi propio viaje en el tiempo. Este, tengo una historia de amor. Las tres novelas que tengo frenadas son eh, El viaje en el tiempo, una historia de amor y la otra es una novela épica, tipo Señor de los Anillos. Bueno, pero tenés así. poco tiempo, de ahí el freno sí. de mano. Sí. ¿A dónde te gustaría viajar? por el tiempo. Uy, qué lindo, qué lindo. Eh, y me gustaría viajar, me gustaría hacer el viaje que, que hace la novela, mi, mi, mi tercera novela, digamos, esta eh, que viaja a, a, al último recital de los Beatles, cuando los Beatles tocaron en la terraza de Apple. De, de su propia empresa ese, esa filmación donde está Lennon con como es con ese ¿cómo es? Con, eh, ¿cómo es? tapado de piel y en esa en esa sos este, actor sí. eh, sos orgánico los, los actores usan claro. la palabra orgánico de sí. vivenciar eh, literariamente podés es un modo de vivir ese momento de estar ahí Totalmente. en ese momento del tiempo no te quepa la menor duda no te quepa la menor duda con imaginación con Totalmente. sensibilidad de una, de una. Con todas las mentiras que sean necesarias para llevarte ahí. Pero si esas mentiras no te funcionan a vos, no le funcionan al lector. Si a vos esa mentira no te convence como autor mismo, y difícilmente convenzas a alguien, de que viajas en el tiempo. Bueno, cuando la publiques, invítame. Yo quiero ir pues, ahí, quiero pues, estar en ese momento. Vamos a viajar. Uh -huh. ¿Y a qué otra partecita del tiempo? ¿A qué, otra, a qué otro acontecimiento humano? <coughs> eh, sí, me interesa de los pies a la cabeza, Iñaki. <risa> <risa> es un juego. Qué bueno. Eh, qué bueno. Me gustaría mucho conocer la Mendoza eh, previa al terremoto de 1861. Me gustaría mucho conocer eh, eh, la, la ciudad en lo que era, digamos, la, hoy la, la Plaza Pedro del Castillo, eh, eh, como es la, la zona del área fundacional. Me encantaría conocer eso. Si, si tuviera que viajar este, en el tiempo, me gustaría conocer esa Mendoza. Pero ahí no solo necesitas imaginación, eh, tenés que informarte. Sí. Para, para que la mentira sea más... Sí, de una. De más una, directa. De una. Estoy escribiendo algo también respecto a algo que sucede por ahí por esa época y he tenido que, que como es, visitar mucho el archivo histórico y... Que me han atendido, por cierto, la gente del Archivo Histórico, nada más. Y en principio, no voy a reprimir el juego. ¿Cómo te sí. imaginas la, la Mendoza de ese momento, antes del terremoto de 1861? ¿Cómo caminaba la gente que tenía.? Una, no había televisión, no había internet, no había nada. ¿Sabes qué? ¿Cómo te la imaginas? Sucia. Oh. Dicen que precisamente por no estar asfaltadas las calles, había constantemente sonda y sonda y sonda y era. Parece que era una ciudad este, donde, donde había que combatir constantemente la tierra, en las casas había que estar plumereando y sacando tierra constantemente. Evidentemente la ciudad era pura tierra. ¿Y cómo te imaginas humanamente a los seres humanos de ese momento? Eh... ¿Qué bueno. ritmo? ¿Qué... Que en, la, en el pensamiento? Mirá cómo te pregunto. Sí, eh, me los imagino. Mirá, si nosotros somos pacatos ciento y pico de años más tarde, <laughs> me imagino que esa gente debe haber sido así de cuadrada, fito. <laughs> sí, me parece que. Bueno, era también una época donde, donde todavía no había esclavos, o al menos, a ver. Los esclavos en realidad prácticamente desaparecieron después de, 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 del, del cruce de los Andes, este, porque estaban en las primeras, en las primeras líneas de, de combate los, los esclavos negros. Este... Así me los imagino, me imagino una sociedad tremendamente conservadora, pero, qué sé yo, es mi tierra también, me gustaría conocerla, me, me, me reintriga, honestamente me reintriga saber cómo fue. La Mendoza previa al terremoto. ¿Y la actual, seguimos siendo pacatos? ¿Qué es el pacato? Eh, para, hacer, para hacer repasitos. ¿no? Montañés. Para mí también la paquetería tiene mucho que ver con los montañés. Los montañeses somos, somos oscos, somos eh, de seño fruncido, somos... De... Hay también, por supuesto, este... Afortunadamente eh, son honrosas excepciones, digamos, ¿no? Pero, pero um, creo que eh, <laughs> es algo que los mendocinos lo vamos a llevar en el alma toda la vida. Vamos a ser siempre extremadamente conservadores, pacatos. Eh. ¿Pero es por la montaña o es por nuestra historia sanguínea o por nuestra o por nuestro devenir político? Yo particularmente. Me calienta eso, como si estuviéramos en un café. Sí, sí, Estamos en un programa de televisión, pero sabes que no me satisface el asunto de la montaña. Me parece un pretexto. Sí. Me parece que la cosa viene por otro lado. No lo sé. ¿Qué? Eh... ¿Qué sé yo? yo? Yo lo he asociado eternamente, prácticamente toda mi vida, he asociado este. Eh... Eh, no sé, probablemente porque se termina convirtiendo en un lugar común, decir, sí, los montañeses, bla, bla, bla. Eh, pero también es tan distinta porque he conocido gente, digamos, de, de, de otros lugares. Y sí, tenemos una, una eh, personalidad especial no somos hay unos cuantos aspectos negativos mira qué sí. políticamente correcto que soy sí. me, me, me juego la vida sí, total. más públicamente <laughs> eh, pero ojo no, creo que no estamos no estamos hablando de algo que tampoco que, 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 que no se sepa mucho, digamos, ¿no? Claro. Somos bastante conscientes. Afortunadamente, creo que los mendocinos también somos conscientes de esto. ¿eh? Sí, pero somos conservadores, somos prejuiciosos, sí, medimos no al otro. Evitar. Al otro, para que nos entre humanamente, tiene que, por lo menos, necesitas un tiempo. Y tenemos un folclore a contrapelo positivo. Somos anfitriones, somos, <laughs> sí. somos amables con el turista, pero un ratito así. No somos sí, capaces de. Che, venía a quedarte esta noche en casa. Hmm. No sé. Yo, yo, tengo, y lo digo sin, lo digo porque soy mendocino, lo digo desde el amor, lo digo, equivocado o no, ¿entendés? Sí, Pero tiene un folclore muy positivo Mendoza que no condice, me parece a mí, con lo, con este nivel de conservadurismo que hay. Ajá. Eh, ok, sí. Este, sí, yo también siento que, que, que eh, al menos eh, tenemos, al menos nos esforzamos en ser este, menos conservadores, en ser menos pacatos. Este, creo que hay un esfuerzo que eso lo, nos, es lo que nos hace, al menos lo hace un poco más válido, digamos. ¿no? Sí. Es la sensación así de... Pero vamos a seguir siéndolo <risa> eternamente. <risa> Bueno, Iñaki, ¿qué es lo más inmediato que tenés eh, para, para hacer en las tablas? Has estado un tiempo fuera de las tablas, pero. En las tablas, eh, mira, en realidad está, es, estoy en una etapa muy de escritor en este momento. En las tablas eh, estrené hace un, precisamente unos días atrás eh, el cuento de ajedrez, este que, que te recité recién. Eh, pero con bajo de fondo. Yo me pongo el bajo y hago un. le hago una música, digamos, este... una música incidental. <coughs> me gusta mucho contar historias con música de fondo. Es para mí uno de mis mayores placeres este, a nivel tabla. Eh, te diría que a nivel tabla lo próximo que se viene es eso, seguir haciendo un poco más eh, este cuento, eh, incorporar... Me gusta mucho la narración oral. Hace rato que quiero dejar de hacer stand-up para hacer esto mismo, contar historias. narración ¿No, oral. ¿no tenés una partecita de otra historia? Ya intuye uno que estamos cerca del final, Mabel, ¿no? Eh, pero... ¿Qué ¿Qué podría ser eh, puedo contarte otro cuento de Spencer holst y resumílo, a ver pegarle la, eh, la licencia oh, va a ser va a ser, eh, no va a estar va a estar difícil porque pero... Uy, en el brete en el que te metí también. <laughs> el error es mío, no es tuyo. No, por favor. Yo debería estar bueno, preparado el café, para este el, tipo el de... El café cosas. lo pago yo. Vamos. Y el vino también, pero... <laughs> Déjame pagar algo. Este. Pero, a ver, no sé, o algo de, de stand-up. A ver. Eh, bien. Eh. <laughs> Que era lo que tenía de stand-up. <laughs> um, ya te lo estaba bancando. Mirá, mirá <laughs> la presión que te ¿Viste? estoy tirando y sí, te lo estás bancando. Sí, pero es que tenía un texto. Ay, es que hace tanto que no hago. No, no importa. Mira, tanto que eh, no eh, hago. Eh, ¿Viste? En la caja negra, la caja negra del avión que se termina de estrellar, <laughs> se, señala, <laughs> señala que el error es del, es del conductor. ¿Sos un maestro? Ah, no, no, al contrario, no, no, al contrario. contrario favor, te meto el ahí. No, 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 Yo, porque. <laughs> otra vez. Pero es que la, 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 la improvisación tiene ese valor, esa cosa. Sí, pero, sí. Pero genéricamente, ¿qué quieres contar? ¿Qué historias te gustaría contar? Eh, historias para antes de dormir. Historia para que la gente se vaya. Ah. Y se vaya tranquila, sobre. ¿Y por qué te gusta contar historias? Debe ser porque también me gusta escucharlas. Me encanta que venga alguien y me diga, eh, vos sabés que. Bla, bla, bla. Y que me cuente una buena historia. Y, y yo entender también el proceso narrativo de la historia, como lo que te pasó vos recién con. Este, el, el, como me decías, con el cuento de, de, de Arjona, ¿eh? que ibas intuyendo para dónde iba. A mí me encanta también eso, que el proceso narrativo te lleve a pensar, a intuir cómo va a terminar, para dónde va, qué es lo que está contando. Eso me encanta. El juego mental cognitivo de escuchar una historia. De que se mueven unos engranajes en la cabeza cuando alguien te cuenta una historia. Que no se mueve de otra manera, que no se mueve viendo tele, que no se mueve escuchando música, se mueven de otra manera, se mueven otros. Cuando alguien te cuenta un relato, hay un proceso ahí, en, cerebral. Claro. Que, este... Pero en tu caso, con dos niveles: en la escritura, y hay un lector, y sigue el juego narrativo, y en el decir, que tiene otro matiz expresivo, es muy obvio lo que digo. Y los dos son eh, igual, no vamos a entrar en el asunto de la ajedrez a ver quién es mejor. ¿no? Claro. Me parece <laughs> que lo, los dos tienen una, una potencialidad expresiva y una riqueza estética y una belleza y un ritmo. Sin duda. Eh. Sin duda. Eh, pero no sé, a mí el relato es, no sé, es muy seductor el relato, es muy cautivante. Alguien que, que sabe contar pero, pero hay que tener, estoy pensando en. Bueno, vos lo tenés, no te coqueteo acá porque estás invitado a nuestro programa de televisión, lo digo casi técnicamente. Eh, el Flaco Suárez, ni hablar, cómo toca esa cuerda. Sin Sergio Martínez, se tiene esa, 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 esa característica. Uh -huh, uh -huh. Porque tenés que, por empezar, chocolate por la observación, atrapar la atención de, del otro, sí. de la otra. Sí, 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 de una. Y ya tenemos una. ahí una primera dificultad. Sí, ¿no? Y que no es fácil sortearla, porque además la gente tiene una eh, capacidad de, 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 de distraerse, todos, todos, tenemos una tremenda capacidad de. Empiezan a hablar algo y a los tres minutos estamos diciendo, es, che, ¿qué estaba hablando de qué es lo que es? ¿No? Hay muchísima, este, ¿cómo es que se llama? el, el, el trastorno este de... <laughs> De, de, el déficit de atención. Sí, atención bueno, parcial, es técnico. Es técnico. Tanta tecnología hay un estudio. Hay, hay estudios. Totalmente. No recuerdo bien ahora, pero creo que es eh, atención parcializada. <coughs> okay. O sea, okay. estoy. estoy eh, tengo tanto a nivel informativo que estoy en siete partes al mismo tiempo, pero hay una dispersión. No me, no me, no me termino de concentrar bien eh, haciendo uh -huh. la traducción de barrio, casera, ¿no? Ni más ni menos. Este... <coughs> sí. El, el contar historias tiene eso precisamente, tiene ese gran trabajo inicial de meter a alguien y después llevarlo. Después hay que Y la persona tiene que estar escuchándote y es Pero hay también ese mitifica respecto del público, porque el público es un dios sagrado al que no le podéis decir nada. Yo creo que hay que pelearlo al público. Sí, de una. Tiene que poner el público de sí. Totalmente. Este Federico García Lorca lo citamos una y otra vez, estamos en predisposición de encontrarnos, usa el plural, uh -huh. un poeta que quiere expresar su poesía, pero alguien que quiere escuchar esa poesía. Tal cual. Y hay como una época en donde tenés que, te, te tienen que dar todo recontraservido, uh -huh. uh -huh. y vos con narración oral me voy al panfleto, tenés que luchar con los tanques yanquis que vienen con cuatro millones de efectos. Tal cual. Es una lectura política también, me parece. Sí, <laughs> este, no lo había pensado así. Eh, pero, pero sabes qué? Yo creo que más allá de. de... Ah, ojo, a mí, a mí me gusta mucho también eh, la parafernalia. ¿eh? Yo, por ejemplo, los otros días, cuando estrené ajedrez, hice toqué el bajo. Eh, y, a, y también eh, tuve en pantalla un, un collage que hizo una, ¿cómo es? una ilustradora mendocina este, muy copada eh, en pantalla, digamos, ¿no? Peperina Magenta, la chica. Eh, me, me, me encanta acompañarme de este, lo que la tecnología pueda llegar a brindarme. Eh, pero después de todo, igualmente, sacamos todo eso. Y cuando queda el cuento y el cuento queda y está bien contado, yo creo que a veces garpa más que toda la parafernalia de esa que vos decís también. Uh -huh. Que a pesar, no vamos a negar la época, no, lo, no trata de hacerlo tan necio uno, o trata de no ser tan necio. Sí. Eh, bendita sea la tecnología, lo que sea. Pero aún así, así y todo, el ser humano, hombre, mujer, niño, con la voz humana, desnudo, digamos, despojado, sigue siendo una fuente expresiva y artística. Sin duda, sin duda, sin duda. Hay gente, eh, a, a mí siempre me ha maravillado esa gente que tiene el don especial, único, así natural, de ponerse a, contar, a, a contarte algo o hacerte reír con algo. Esa gente, no sé, que, que son artistas naturales, ¿viste? Que va a decir, Flaco, vos tenés que estar en un teatro, ¿qué sea acá? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué? Bueno, ese tipo de cosas, este, afortunadamente, van a seguir estando, nos van a seguir dando la pauta de que el arte está en todos lados. Iñaki, un gustazo. El gusto mío. pasado recontra bien, no, eh, esper esperamos que. Eh, estoy perdido con la pluma, estoy perdido <laughs> con la pluma. Eh. Esperemos que... Ah, ahí está el Tali. Esperemos que vos también a, la hayas pasado tan bien como nosotros. y Estupendo. Bueno, muchas gracias. Un eh, vos sos actores. Cierra el programa vos. Ok. Eh, damas y caballeros, para mí ha sido un placer absoluto estar acá compartiendo... Eh, el Bobby anda de, escondido por ahí, pero acá con su dueño, con el señor Fito Suden, Eh... Para mí un flash. Esto fue cuidado con el perro por señalú. Buenas noches.